Señoras y señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Les hablo a su amigo Alejandro, usted es mejor conocido como el Batman, por supuesto, de la Explosiva 1480M y Explosiva TV. Saludándolos en una, en una ocasión súper especial. Fíjese. Eh, a lo largo de la historia, yo creo que pues, el locutor que tiene más tiempo aquí eh, y aquí andamos echándole ganas es tu servidor. Y a lo largo de todos estos años he tenido la oportunidad de ver toda la historia de Detroit. Y pues desde, desde aquí se ha formado, por ejemplo, un Saúl Esqueda de la banda Toro, aquí andaba en el mariachi tocando aquí por la Bernor y por todos lados. Después, don Salvador Torres del Mariachi México 2000 fue nominado a los Grammys. Después, pues por supuesto eh, vinieron nuestras bellezas latinas como Carla Soto eh, de Toledo, Ohio, también eh, Ali Villegas y por supuesto nuestro amigo Tony Reto que también ha puesto el nombre de la ciudad de Detroit. En mi amondadeando por la vida y por el mundo, eh, también me tocó ver que, que por ejemplo Tony D'Andrades de Univisión. Eh, estaba casada con una de Detroit. Y también el gordo Raúl de Molina. Él vivió aquí en Detroit cubriendo los Pistons. Y sin duda alguna, la ciudad de los motores es una ciudad que, que ha arrojado mucho talento. Y hay una persona que en lo particular va y viene, va y viene muchos se han ido para ver todas las oportunidades que hay, por eso es más que un privilegio, un gusto y un placer, una persona sencilla, una persona agradable, a donde va, a donde le invitan ella va, pone su granito de arena y por supuesto, hoy estamos para platicarles este nuevo proyecto que ya es un, qué digo proyecto, ya es un hecho lo que le vamos a platicar en unos instantes. Por eso me da mucho gusto. ¡Dol Polo ponga la alfombra roja! Porque aquí está Belty Montes! ¿Cómo estás, Beatriz? Uh, muchas gracias, hombre, qué bárbaro, qué buena presentación. Oye, pues la verdad, así estamos, echándole ganas. <laughs> Oye, fíjate eh, a toda la gente, a toda la gente que nos. <laughs> Oye, a toda la gente que nos está viendo, déjeme decirle que

Oye, yo conozco, yo la conozco, ahí está cantando Beatriz Montes con estos ojos que se van a comer los gusanos. Ahí vi a Betty que estaba en este programa que se llama Tengo talento, mucho talento de la cadena Estrella TV. Está en su temporada número 24 y el capítulo es el episodio número 164. Ahí aparece nuestro orgullo de Detroit. Betty Montes, platícanos esta aventura, esta, esta, este, este después de La Reina de la Canción, eh, siguen las aventuras, hay que seguir cochando éxitos. ¿Cómo llegas a este programa de Estrella TV? pues no pues muchas gracias sí fíjate que eh, me di un descansito después de la reina de la canción porque en realidad sí fue un poquito eh, cómo se dice eh, eh, estresante estresante eh, intenso lo de la reina de la canción porque fue un reality en el cual estuve seis meses ahí y salí como que bien no y mis hijos y mi casa entonces ay me di un break bien grande y entonces ya ahorita ya que a, a raíz de la pandemia pues dije Ay, pues estoy aquí en la casa. Mi marido está aquí, los niños y me puse a, a trabajar otra vez en mi música y vi la oportunidad de que ahorita están haciendo una temporada de arriba las mujeres, de puras mujeres y dije, pues vámonos, vámonos. Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Este, eh, yo pienso que para todo hay que darse tiempo. Ya le, de, le he dado mucho tiempo a mi familia, lo cual me llena de orgullo. Veo que mis hijos están creciendo. Pero ya, ya necesito trabajarle y, y, pues, no sé, sacar todo eso que hay aquí. Que uno de ama de casa, yo sé que hay muchas mujeres que me van a comprender. <laughs> que a veces en la casa uno se, se vuelve hasta tonta, o sea, como que no puedes ni pensar y, y puro cocinar y limpiar y, y te amargas, ¿no? Entonces, no, vamos a salir y sacar todo lo que tenemos adentro. Y por eso me animé a ir a, Tengo talento, mucho talento. Que fíjate que yo tenía ganas de ir hace mucho. O sea, yo quería ir hace mucho, pues para probarle, pero no se había dado y ahorita, pues ya se dio y aquí estamos. Oye, este, definitivamente lo, los, lo, lo, el uno como por ejemplo, como yo como locutor, me pone un micrófono. Y me aloco. Yo sí, creo que a ti te pasa lo mismo con el escenario, con sí. compartir, con tu música. A lo largo, por ejemplo, del año pasado, que, que, que amablemente eh, participaste con nuestros programas especiales del Día de las Madres, eh, de Navidad, ahí, eh, pues has estado trabajando, aunque no a muchas presentaciones, pero sí has trabajado en tu música. ¿Cuál es, eh, cómo has vivido, por ejemplo, la pandemia? ¿Cómo, cómo ha sido la pandemia? pandemia, eh, con tu familia, con la música. Platícanos un poquito de eso. Gracias, Alex. Mira, pues ahorita ya te voy a hablar así como, como amigos, ¿no? Fíjate, ahorita dijiste algo muy interesante, te ponen un micrófono enfrente y te emocionas y, y yo me pongo a hablar así como, como artista y todo. Pero ahorita les voy a hablar pues como yo, como tu amiga, como amiga de toda esta gente aquí de Detroit, que me, muchos, muchos de ellos son mis clientes, pero se han vuelto mis mejores amigos, mi familia. Toda esta gente de aquí de Detroit, todos sus alrededores, tú sabes, Ponia, todo, todo lo que es este, el área donde hay hispanos, se ha vuelto gente muy arraigada a mí. Y ahorita les voy a hablar así, la neta, la neta como es. Eh, la pandemia me, me dio un bajón terrible porque yo fui emprendedora y e inv invertí mucho de mi tiempo, dinero y esfuerzo en, 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 en un negocio. Y pues a raíz de la pandemia, pues lo perdí todo. Lo perdí todo, pero pues como dice eh, dicen por ahí que si te, te llegan limones, pues haz limonada, ¿no? Y ponle mucho azúcar y véntela. Entonces fue cuando eh, yo no sabía qué iba a pasar, Alex, la verdad, con el trabajo de mi esposo también, no sabíamos cómo le íbamos a hacer yo, ni cantar, ni vender, y él ni, ni, ni nada. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a disfrutar por lo que hemos trabajado tantos años. Y entonces... Eh, lo disfrutamos al máximo comiendo, se nota, ¿verdad? Aquí. <laughs> pero bien comido, bien cocinado, sentándonos en ese comedor que, que tanto trabajamos para tener una casa y para tener un comedor, pues ahí eh, cocinándole a mi viejo y a mis hijos, trabajan, eh, trabajando en la casa. Eso fue lo que me trajo volver a reencontrarme con mis raíces. Otra vez decir, ay, yo me acuerdo cuando yo era niña, cómo comía en el, eh, con mis hermanos, nos sentábamos y, y volver a agarrar nuevamente todo eso que es México. Y otra vez volver yo a decir, ah, a ver, ¿para dónde? ¿Para dónde le voy a dar? ¿no? Este, y fue cuando me puse a orar, a orar, a orar. Ustedes saben mucho que me encanta cantar plegarias también. Y de ahí nació el Padre Nuestro. Empecé a cantar, Padre Nuestro, que esto. Y así llorando, llorando, llorando y sacando todo eso. Y pienso que me liberé, Alex. Me liberé y dije, no, esto es lo tuyo, Beatriz, ponte a cantar, que para eso tiene los dones. Y llevo ya más de un año grabando, haciendo yo mis propios videos. La gente tal vez no lo sabe, ¿verdad? Pero pues Dios me ha dotado de los dones de que yo misma hago mi música, mis producciones hago mis videos este todo todo yo lo hago y pues ahí vamos saliendo adelante mostrándole a la gente a la, los que quieren ver más de su cantante ¿no? Déjame, déjame platicarle a toda la gente que nosotros en nuestra estación de radio eh, recibimos eh, los, oh, las canciones eh, de diferentes formatos de las compañías disqueras, nos mandan los temas y, por ejemplo, eh, que lo más nuevo de Los Dos Carnales, lo más nuevo, no sé, de, de, uh, de Mark Anthony. Y me da mucho gusto que así mismo recibo la música de Betty Montes. Así nomás por esos canales, esa del pastor eh, me la mandó tu compañía disquera y la verdad es, es emocionante cuando dices, oye. Eh, hay grupos y hay gente dentro de este medio artístico que uno conoce y los saludas cuando vienen aquí a, a cantar. Pero ya cuando eh, conoces a alguien que conoces a su familia, que has convivido en varios eventos, la verdad, como tú dices, nos volvemos familia quienes vivimos aquí en Detroit. Por eso me siento orgulloso y feliz cuando recibo tus temas eh, bajo ese formato de la compañía disquera. ¿verdad? Eh, eh, sin duda alguna, ese es el fruto o el resultado del trabajo que has hecho, Betty. Ay, gracias, Alex. Mira qué buena noticia me acabas de dar. A veces uno, no, uno piensa que trabajas en vano porque no ves resultados grandes, ¿no? Porque no ves, eh, pues, eh, dices, ay, pues, voy, he grabado tantas canciones y no, no he visto nada así explosivo, ¿no? Pero mira que ahorita me acabas de hacer el día, ¿no? Qué bueno. Fíjate, una vez me dijo Juan Gabriel. Bueno, más bien yo le pregunté porque tuve la, la oportunidad de conocerlo. ¡Ay! Nada más lo vi yo, chiji, chiji, chiji. O sea, de la emoción, porque ha sido mi ídolo de toda la vida. Me dice, ¿por qué llora, Beatriz? Pero ya ves cómo que él era muy, ay, muy, ay, hermoso. Y es que, ay, lo que me gustó que me dijo, Beatriz, usted es más bonita en persona. ¡Ay! ¿verdad? Porque toda la vida estuve enamorada de él. Y entonces le digo, oye, Alberto, eh, dígame usted, ley, yo desde niña he cantado y luchado, yo quiero salir adelante. ¿Cómo se, ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Cómo le hago? Me dijo, trabajando, me trabajando. Yo dije, pues, si estoy trabajando, no sé a qué se refiere. Yo tenía 18, 19 años cuando, cuando hablé con él, y ahora que ya tengo mis 40 les Alex, apenas me, me cae el 20, apenas me cae el 20. Decir, ah, pues sí, trabajando. Y es el trabajo de todos los días, Alex. A veces la gente no lo ve, a veces no lo ve, no sabe lo que hay detrás, lo que hay detrás de todo esto, simplemente el ir ahí al concurso, tengo que buscar quién se va a quedar con mis hijos si es que no está mi esposo. Porque tú sabes que no tenemos familia aquí. Oye, porque no, no, no es, no, es que no es lo mismo de ir a, a la fábrica y decir, ay vecina, ahí, me los, ahí se los encargo por uno o dos horas. No, estás hablando que es un día completo mínimo de, sí. de, de ir a, por ejemplo, en el, en el de la Reina de la Canción. Ay, ahí, te, no. ahí tuviste que vivir en, en Miami un rato, ¿no? Primero en Los Ángeles viví siete semanas y el resto en Miami. Entonces, este, pues ya es que el trabajo de mi esposo, él tiene que viajar, entonces son días enteros y los niños necesitan quien se quede con ellos, y nosotros no tenemos nada de familia más que muchas bendiciones de amigos, pero aún así, aún así, o sea, todo lo que hay detrás, o sea, en primer lugar, cuando me avisaron que sí iba a poder ir a, a, al concurso de, de la reina y también del Tengo Talento ahora, este... Estoy gorda, ¿qué me voy a poner? <laughs> o, sea, o sea, purgarte, ¿no? hay <laughs> la mancha, no sé el ejercicio, la este ¿Qué me voy a poner? Este, ¿Con quién voy a dejar a los niños? ¿Va a estar mi esposo aquí o no? Este, y gracias a Dios cayó unos días que, que él estaba de vacaciones, o sea, este, y ahorita voy a ir otra vez. Entonces, hay mucho, muchas cosas detrás, eh, a veces muchos miedos, muchas inseguridades. La gente a mí me dice: Betty, pero si tú eres muy segura, muy simpática, no, no, soy una mujer bien miedosa, bien miedosa, a veces insegura, pero eso es lo que tienes que sacar para poder avanzar. Yo creo que todas las experiencias que, que, que uno vive por, 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 en la vida eh, van presentándose caminos diferentes, ¿no? O sea, como antes era... Eh, pues uh, era un gran estudio. Ahora la tecnología ha facilitado. Antes grababas con toda la orquesta ahí en vivo. Ahora pones la voz, en la trompeta, en España, la batería en la ciudad de México. O sea, sí. eh, van cambiando y a veces uno tiene que adaptarse y preparación. Eso es lo más importante: ensayar, estar uh, uh, capacitándose día, día a día y, y como las computadoras, actualizarse, ¿no? Aprender simplemente esto de Zoom. Y quiero, quiero hacer hincapié, Alex, que yo agradezco mucho, mucho y, a, y quiero decirlo públicamente. Muchísimo, y hasta me da sentimiento decirlo. Agradezco mucho a toda mi gente de Detroit y todos sus alrededores por el apoyo que me han dado. Porque gracias a ustedes que me han contratado en sus fiestas, y en sus fiestas puedo ir con mis hijos, porque a veces no está mi esposo, ahí voy con mis hijitos lo puedo tener conmigo, el dinerito que ustedes me pagan, señoras y señores, este no es en vano. Yo ese dinero lo he invertido en mi música, en prepararme, en, en seguir adelante. Entonces les quiero agradecer públicamente por ese amor eh, de, de, de abrirme sus hogares, sus fiestas, eh, considerarme a mí para ir a cantarles. Para mí vale mucho, me apoyan porque puedo estar con mis hijos y puedo seguir trabajando. Muchas Oye, gracias. Betty, precisamente de las presentaciones, yo quiero preguntarte, y es una, una curiosidad personal. Eh, ¿Cómo se eh, te vi cantando en un funeral? Oh, ¿Cómo se canta en un funeral? Porque eh, a veces uh, dices, ¡y vamos! Y que todas las solteras levanten la mano y a ver hasta la raza de Guanajuato. Pero en un funeral es muy diferente cuando está el sentimiento de la gente. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo? Yo, yo te vi eh, que fuiste a cantar un funeral y dije, ¡guau! Wow, o sea, la verdad, esa, esa experiencia de estar diferente. Eh, Difícil, pero saliste adelante, ¿no? Gracias, Alex. Sí, eh, mira, saben que soy una mujer de mucha fe y, y cuando yo canto mis plegarias, um, también no son cosas que ustedes tampoco saben porque hay cosas uh, que uno no publica tanto, ¿no? Porque lo haces de corazón. Cuando alguien está enfermo, yo les mando mis plegarias, les mando mis mensajes y, y he, he recibido ese, esos mensajes de decir que... Uh, de alguna manera mi voz les da un poco de paz. Entonces, um, desafortunadamente mucha gente ha fallecido, entonces sus familiares me han pedido que yo vaya a cantar al funeral. Es algo muy difícil, no lucro con eso, no, no lucro porque en realidad lo hago de todo corazón, pero sí es muy difícil porque a mí cada funeral me recuerda cuando murió mi padre. Entonces es bien, bien difícil, pero ahí estoy porque sé que la gente necesita ese, ese, y no sé, de alguna manera, Alex, modestia aparte, no sé, algo, algo les transmite mi voz. Sí. Entonces, yo, yo, pues ahí sí, 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 y es, y es verdad eso, sin duda alguna, eh, en la interpretación, el sentimiento, por ahí algunos videos que, que subieron de ese funeral, dije, wow, o sea, eh, les llega esa canción, ese amor eterno, esas canciones que con el sentimiento que tú le pones, sin duda alguna, es uh, algo especial en ese momento tan difícil para la familia. Pero la luz en el camino llega. Y, y ya te hables de tú con Don Cheto, <laughs> de saludos de, con, con Ana Bárbara, con Pepe Gaza, con ¿Qué? la Chiqui Rivera, ¿Qué? con Luis Coronel. Oye, oye, la, la, la verdad, yo le decía a Betty hace ratito que estábamos platicando para pactar la entrevista, le decía, Betty, es que tú debes de estar ya del otro lado como Chiqui. <laughs> ¿Cómo se pone Chiquis a ser jurado? Tal vez con las amateurs, pero con mi Betty Montes, no. Porque la verdad, este, se pusieron de pie a la Bárbara, se puso de pie a la Chiquis, Don Cheto, pues no se alcanzaba a levantar y Pepe Garza, pues una ovación espectacular. ¿Cómo? Platícanos de esta participación es la primera y cuál va a ser el proceso pues también para que la gente se ponga al 100 para apoyar a nuestra Betty Montes que siempre dice soy de Detroit yes. y saludos a la raza de Detroit cómo no mi gente hermosa mira fue algo impactante mira yo le tenía el don Pepe Gar se impone esa mirada que él tiene impone y mira con los años de experiencia que tengo cantando me puse nerviosa eh. sí me puse nerviosa para qué te voy a decir que no pero este, el ver a Diana Bárbara Bárbara, este, que es una mujer que admiro porque también es madre como yo, eh, y, y yo la conocí hace muchos años atrás eh, cuando, cuando ella no era Ana Bárbara, ¿Sí ¿me entiendes? Entonces el que ella me haya visto y me reconoció, o sea, me, me, o sea dijo, wow, este, estás aquí. O sea, ya después cuando se acabó el show vino y me, y, y me saludó y me dijo, oye, manita, pues qué bueno que viniste, o sea... Y me sentí muy bien porque eh, eh, no, no la veo yo como Ana Bárbara, yo la veo como esa mujer que, como yo, hace muchos años, empezó este, esto, ¿no? Chiquis, pues nada, es, es, una, es una niña que yo quiero mucho porque a mí este, me conmueve mucho. Eh, Chiquis es una mamá, es una mamá sin ser mamá. Y yo sí. pienso que Jenny Rivera fue muy bendecida al tenerla porque Jenny se podía ir a trabajar y no se preocupaba porque ahí estaba su hija cuidándole a sus hijos. Eso es una gran ayuda. Yo, Chiquis, le deseo lo mejor porque yo sé que ella le gusta mucho cantar y sé que, que, va, que, que, que ella va a lograr todo porque es una, es un, es una buena alma. Pues ya ganó sí. un Grammy, ya. Sí, eh. ya sí, un Grammy. Eso también me motiva, me motiva, digo, bueno, pues oye, hay que seguirle. Y Don Cheto, pues qué chulo, ay. Estoy bien emocionada, Alex, porque eh, yo nunca he sido una persona que, 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 que vengo cargando, oh, es que yo soy fulanita y yo he estado, me he rozado con fulanito. Mira, ya lo que hicimos, ya lo hicimos, pero si estamos otra vez, empezando pues hay que ser humildes y volver a empezar eh, a mí me dicen que, que yo que yo no este simplemente cuando hablando de las fiestas alex cuando me dicen bueno pero tú porque estás cantando aquí en estas fiestas tú deberías de estar arriba no eh, eso no lo he sido yo eso no lo he sido yo yo le he hecho las ganas pero hay mucho, muchas otras cosas de por medio y es la decisión la decisión sí. y, el, y, el, y tus prioridades hay, hay, hay situaciones, en, por ejemplo, eh, que, se ve, que dicen, uno eh, cosecha lo que siembra. Tú estás, uh, tienes dos hijos, ¿verdad? Dos, dos, dos. hijos. O sea, tus dos hijos serán personas de bien tal vez en el futuro. Y tú decidiste, dices, voy a hacer una pausa para estar con mi familia. Vemos casos, por ejemplo, como el de Alejandra Guzmán de toda esta situación que se está dando precisamente porque pues ella prefirió la carrera a un poco tanto la familia y ahí se ven las repercusiones que se está dando en, este, en esta situación de, de, pues, de la artistiada como quien dice pero en realidad es un problema de familia de la raíz y yo, eh, yo creo que en, este, en esta oportunidad que se está dando, oye, 100 mil dolaritos, no cae okay, más yo te platicaba que toda mi vida he, he trabajado, al, Alex, desde los cuatro años de edad, cuando yo vi que yo cantando podía ganar dinero y traer comida para mi casa en una familia pues humilde, éramos siete, siete hijos, papá y mamá, y luego mis hermanos metieron las cuatro desde jovencitos, se casaron uno a los 16, otro a los 19, trajeron a las esposas y los chamaquitos, pues una familia grande y pues no teníamos una casa. Ampliar y faltaba mucha comida. Entonces dije, no, yo tengo que cantar. Entonces de niña empecé a ganar mi dinero, pero así como lo ganaba, aquí está papá y mamá para mis hermanitos, para la casa, para lo que se necesite. Y yo te decía, no me lo van a creer, pero yo no, yo no he forjado un patrimonio. Toda mi vida me la he pasado dando y dando y dando. Y mis mariposas no me van a dejar mentir. <laughs> Soy muy generosa, muy generosa. Para mí el dinero no me da la felicidad. No, no me, lo, no me la da, pero creo que llega un punto en el que dices, debo de forjar un patrimonio, debo tener algo. Y esos 100 mil dolaritos me caerían muy bien para hacer mi casita en México. Definitivamente que sí, ese es el premio a este, a este en este concurso de talento. Tengo talento, mucho talento de la cadena Estrella Imagínate. TV. Oye. Y ¿cuál es el proceso? O sea, cómo la raza te puede ayudar, cómo porque de repente hay hay sistemas diferentes. Eh, ese programa, por ejemplo, el que pasaron ayer, ¿no? Ayer lunes se lo pasaron, ¿no? Este, a, a cómo eh, y pues pasaron y los jueces deciden. Pero llega un momento en que la gente puede participar, puede mandar mensajes de texto. O sea, ¿cómo va a ser el proceso? Eh, para, para las siguientes etapas, cuando va a ir, eh, me comentabas algo de, de Zoom, que la gente se puede conectar eh, para estar presentes, porque ese programa se graba y, y bueno, que la gente esté presente, ¿no? ¿Cómo, cómo va a ser la odisea con uh, Tengo talento, mucho, mucho talento, talento, con Beatriz Montes? Mira, qué bueno que preguntas, porque si, si alguno de ustedes que nos están viendo, escuchando, quiere ser parte del público y apoyar a, a una servidora, eh, eh, te, los puedo a, añadir a un chat o tú puedes crear un chat también, Alex, sí, si no es mucha molestia, ¿no? De la, por parte de la explosiva, los fans de la explosiva, y ahí se les da el enlace de, del show. Muchas veces les dicen, tienen que estar a, a cierta hora, pero tardo en salir, pero sí se pueden conectar y lo único que tienen que hacer es poner... Um, Beatriz Montes, o sea, para saber que están, son mi público y decir, a, a fan, amigo, eh, Detroit o lo que sea, ¿no? O la explosiva. Eh, entonces, yo les puedo, te puedo hacer, este, capitán de todo eso, Alex, y les puedo decir claro. que la próxima semana voy allá nuevamente a, a, a participar del 2 al 6 de, 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 de mayo. Les deseo mucha suerte. Y entonces, pues pueden estar ahí presentes, porque mira, Puede surgir algo de que, digamos, eh, me dio el pase Chiqui y Ana Bárbara, pero Don Cheto y, y, y Pepe no me lo dieron para la próxima. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eh, tal vez el público puede, si tengo yo ahí mis seguidores, ellos pueden votar por mí y salvarme para pasar a la próxima eliminatoria. Y eso pues me ayuda bastante. Eh, también... Que vean que pues tengo el apoyo de mi gente también, ¿no? Que no estoy sola. Así es, y es que Detroit se debe de volcar en una gran fiesta y en un apoyo, porque Betty es de las personas que, oye, que las manitas a la Virgen de Guadalupe, ahí está. Oye, que una fiesta ahí está. Oye, que la organización fulanito de tal quiere que cantes. El grito de independencia, ahí está. Siempre con la mejor disposición, con el talento, siempre profesional, regia, siempre bien vestida. Eso habla de que cuando hace las cosas las cosas las va a hacer bien eso uh -huh. es importante y hay que aprender todos los demás grupos que si vas uh, porque a veces dicen ah, al cabo ni pagan y van así todos así y la verdad que Betty siempre cuando dona su tiempo cuando cobra por supuesto siempre tiene el profesionalismo y eso hay que reconocerse así es que nosotros aquí en la Explosiva 1480m estamos emocionados yo estoy emocionado cuando veo que alguien pone ahí Detroit Beat Chris Montes, Detroit, cuando dice un saludo, cuando nos mandó saludar, cuando le dijiste, allá en Detroit te saludan a Don Cheto, la verdad que, que sin duda alguna es como si nosotros o, o, o estuviéramos allí contigo. Así es que, pues, uh, es, ese programa se transmite hasta una semana después, o cuánto tiempo se tardan en que graban el programa y lo ponen al aire? Sí, se tardó casi como tres o cuatro semanas en salir, o sea, pues porque tienen que tener varios programas ya este, grabados, ¿no? Entonces, uh, yo ahorita voy y grabo y yo creo que sale dentro de un mes, entonces. Uh -huh. Estén pendientes, pero como les vuelvo a repetir, en las plataformas digitales de Tengo Talento, Mucho Talento y Estrella TV ponen publicaciones mías. A mí me ayuda muchísimo si ustedes comentan, si comparten, o sea, que vean que, 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 que tengo en mi público. Eh, seamos realistas: eh, el talento es secundario ahora. El, el talento ya es secundario. Ahorita lo que los empresarios quieren ver, los productores quieren ver movimiento, quieren ver quién, quién está moviendo masas. Y eso es lo que le falta a Betty Montes. La, la, la verdad se los digo. Eh, Betty Montes no tiene mucho. mucho. Bueno, soy de otra generación también. Me estoy moviendo un poquito más este eh, tecnológica. ¿O cómo se dice? Oye, eh, oye, no. Yo creo que vas a. Vas a de, eh, tienes que cantar feo. Para que tengas éxito. Bueno, tengo que decir algo algo morboso, no sé qué hacer, a ver qué hago, que diga la gente. No, que... exacto, y, y no, ¿sabes por qué? Porque imagínate cómo, o sea, lo que es comentar en la radio, ¿cómo es posible? Bad Bunny... Sí, a todo dar, pero no es posible que te hayas ganado tantos grames por. Bueno, como dices, como te estuvo Beatriz, es, es uh, eh, el show business, ¿no? Pero sin duda alguna, yo creo que tu talento tiene que salir adelante. Esa gran voz, ese gran falsete, que sin duda alguna es el sello distintivo de Beatriz Montes, se verá. Y qué bueno que ya estás nuevamente en este. En, en, este, en este camino que sí. sin duda alguna será de éxito en este 2021. Así es que, no se diga más, te voy a dejar los micrófonos. Para que presentes tu participación en Tengo Talento, Mucho Talento de Estrella TV, para que toda la gente lo siga. Y por supuesto, vamos a estar todo esto comentando a través de la Explosiva 1480M y en Explosiva TV, ya sea en YouTube y también en Facebook, para que usted que está ahí del otro lado de la bocinas. Así es que, señoras y señores, los voy a dejar con la bellísima, talentosa Beatriz Montes. Adelante, Beatriz. Muchas gracias, Alex. Mi gente hermosa de Detroit, todos sus alrededores, de todo Michigan, gracias por su apoyo. Aquí les dejo no solamente mi canto, esto es el mensaje para todas esas mujeres que como yo han dado todo por su familia. Bravo por todas ustedes amigas, pero también es tiempo de que nosotros brillemos y que sigamos nuestros sueños. No, no no lo dejemos a un lado porque somos mucho más felices cuando nos sentimos realizadas. Así es que aquí les presento a la cantante, pero esta es su amiga Beatriz, la mujer, la ama de casa, la mamá, la esposa que es como todos ustedes y que tiene un sueño de seguir adelante y pues lo vamos a lograr, porque en Detroit hay talento, mucho talento. Y luego vamos con más gente porque aquí los llevamos después para allá. ¿eh? Aquí les dejo con mi presentación. Yo tengo talento, mucho talento. Compartanla, comenten que eso me ayuda muchísimo. Y nos vamos a la próxima eliminatoria, mis amores. Los quiero mucho. Y arriba Detroit. Sí, señor. Tengo 40 y cubuli años, ahí lo dejamos, 40 y de años y radico en Detroit, Michigan. ¿La, ¿La conoces tú, Pepe, de la vida? Betty Montes. Sí. También de la época, pero más atrás de valores juveniles, noventa y tantos, reinas. Estoy muy felizmente casada. Yo antes de casarme, desde muy niña he cantado, siempre he cantado. Pero siempre ha sido muy importante para mí encontrar mi felicidad. Y darle tiempo a mi familia. Dejaste todo por tu familia mantero, Todo por y... darle una familia a mi esposo y se va vale. Y ahora que vi esta oportunidad de venir aquí a Tengo Talento, dije: Yo voy a ir. Porque es tiempo. Es tiempo que ahora mi marido se quede en la casa con los niños, me ayude, me apoye y yo pueda seguir adelante con mis sueños. ¡Venga! Si tuvo aquí. Eu é sou... Excelente, no has perdido nada de, de, de tu capacidad para interpretar y pues, capturarnos con tu actuación en el escenario. Te felicito. Gracias, Topes. viniendo de ti. No, mi Beatriz, qué chulada, qué chulada que estés de regreso de alguna manera aquí ante las cámaras donde perteneces también. Te voy a Ay, qué. Muchito, muchas gracias. Ayer Michigan lo quieren mucho. Saludos a How. La, La verdad. Que... Manita, como veas tú, pero yo personalmente Siento que ya es lo mejor de esta noche ¿eh? Es lo mejor de ¿Sí, esta ah? noche Mira, alguien que falsetea sí. allá arriba Mi respeto, yo Te lo aplaudo de pie, manita Muy bien. Gracias, Y manis. como cantas, pues que te digo. Gracias. Tienes mi pase El de chiquis, el de todo Tenía una pregunta que le va a gustar, Don Cheto O sea, también le va a gustar, a ver, a ver, a ver. A ver. Betty, el... con mucho respeto Gracias. Como buena mexicana, ¿qué cara le pone A su marido americano Cuando está enojada? Ya, no, pues papi. Ya. ¿Y funciona? Es que no es la cara, es la patita. Ah, la patita, ah. Lo traes aquí, ¿verdad? Lo que me huele aquí. Así como mexicana, ¿cómo lo dejas saber cuando quieres. You know? Cuando quiero. El reggaetón, sí, ma. manita, reggaetón. ¿Quieres conchita? No. Pues, papi, ¿quieres conchita? Papi. Sí, ¿Qué hubo? ¿Qué hubo qué, 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 cuando? ¿Qué, ¿en, ¿Entiende su marido qué hubo? ¿Qué cuando? ¿Ya? ¿Ya entiende? ¿Entiende todo lo que le conviene? ¿Y qué hubo cuando de... le conviene? Todo el tiempo. <risa> <risa> en esta cuarentena todo el tiempo. <laughs>